Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos, chavos, chavorrucos, grandes, chicos, maduros, despeinados. Iniciamos The Hot. Sin prejuicios ni mitos, solo información. Y tú tienes el poder de tu decisión. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su espacio, a su programa de Hot. Solo información, porque tu decisión es tu elección. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy, este sábado 22 de mayo, que estamos felices, estamos muy contentos, porque vamos a tener un programa muy interesante y muy ad hoc con esto de las clases. Y pues bueno, tenemos un gran invitado, al que estoy muy agradecida que haya aceptado la invitación. Sin antes comentarles que nos pueden ver en vivo por Facebook, sobre todo en nuestra página web, proyectoradiomx.com, y también pueden ver los programas grabados por iVox y también por YouTube. Es un placer estar con ustedes como cada sábado, y pues bueno, no queda más que darle la bienvenida a nuestro invitado. Muchísimas gracias, maestro, el maestro Alberto Toral. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Y pues bueno, maestro, usted se dedica a escribir libros. De hecho, tengo algunos cuentos escritos, pero la parte más importante de mi esfuerzo es la narración de los cuentos que se encuentran en las bibliotecas escolares o que deberían estar en ese espacio. Ajá. ¿Podemos decir, maestro, que usted es escritor, aparte de ser maestro? Así es. Sí. Maestro, ¿cómo puede llevar el ser escritor con la vocación de ser maestro y además escribir cuentos para los niños cuando es una lectura tan importante, tan básica y que a veces es tan descuidada? Yo creo que lo más interesante es que no podemos perder de vista, por supuesto, que es exactamente a esta población a la que se debe nuestra profesión. Los maestros trabajamos para los niños. Y trabajamos con niños, somos parte de su vida, entonces tenemos que preocuparnos por sembrar en ellos desde temprana edad el gusto por la lectura. Así es, porque somos un país que no nos gusta leer, no nos gustan los libros. Entonces, el empezar a fomentar en nuestros niños esos cuentos tan preciosos que usted tiene, es maravilloso. Y pues bueno, la pregunta indudable, maestro, ¿cuál es su mejor cuento? ¿Cuál es su consentido? ¿Cuál es el favorito? Mire, yo he podido narrar cuentos de muchos autores, de muchísimos autores, porque el peso más grande del proyecto es la narración que he hecho de los cuentos que ya están en las bibliotecas escolares y de aula, y que su servidor se hizo cargo de ponerles voz, de ponerles hay un fondo musical, de crearles una sugerencia didáctica. Y hay cuentos hermosísimos, ¿eh? Hay historias muy bonitas, pero pues, si me pregunta, por ejemplo, por alguno, La gallinita que quería ver el mar, es un cuento maravilloso, La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, La botella amarilla, de Ángel de la Noa, hay muchísimo material de donde escoger. Pero su favorito, el que usted dice, con este yo soy feliz, o con este es importante en mi vida por X situación, el que usted lo abrace y diga, este es mi hijo consentido. Yo creo que el primer cuento que fue el que abrió plaza para que nosotros, y eso fue hace como 14 años cuando inicié como narrador de cuentos, el primerito que narré fue El gatito de la felicidad, un cuento popular iraní. Le tengo mucho afecto a ese cuento. ¿Y cuál es el mensaje de ese cuento?
ese cuento, ¿por qué lo eligió para ser el primero? ¿Por qué inicia con él? ¿Cuál es el mensaje del cuento? Ese cuento narra la historia de dos ancianos que luego de tener muchos hijos, luego de preocuparse por ellos, se quedan en la soledad y están muy tristes hasta que un gatito llega todas las noches a hacer ruido en su techo y finalmente ellos lo descubren, le dan cobijo y ese gatito les devuelve la felicidad, por eso se llama el gatito de la felicidad. Una bellísima reflexión, porque no hay que dejar de ser felices nunca. Pase claro. Lo que pase, hay que recuperar la felicidad y hay que recuperar siempre el control de nuestras emociones. En los cuentos se aprende mucho, maestro. En los cuentos se crea la creatividad, la imaginación, porque podemos llevar la historia hasta donde nuestra mente lo permita. Y cada quien le pone el escenario que más le guste, que más le agrade. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta muy, muy especial. En esta época de pandemia, en esta época tan, tan complicada que fue, porque digo, ya últimas fechas, probablemente ya la mayoría nos adaptamos, pero sí de principio fue un caos total. Y para algunas familias sigue siendo un caos total. Muchos papás quieren regresar a clases con la intención de que los maestros eduquen a los hijos. Y los maestros no educan a los hijos, nada más instruyen. Sin embargo, hay papás que no pueden ya con los niños y dicen ya que el maestro lo ponga en cintura o le cambie el chip o le haga. ¿Cómo es para usted como maestro el poder hacer algo que ni los papás pueden a veces hacer? ¿Y cómo puede llegar a los niños por medio de los cuentos? ¿Y habrá algún cuento para los papás? Ay, por supuesto, hay cuentos. Hay uno que se llama, por ejemplo, uno muy bonito que se llama Ahora no Bernardo. Y habla precisamente de un niño que quiere platicar con papá y papá está trabajando y le dice, ahora no, Bernardo, estoy trabajando. Y va con mamá y mamá le dice, ahora no, Bernardo, estoy cocinando. Entonces creo yo que Bernardo tiene la única oportunidad de ser escuchado por su maestro, por su maestra en la escuela. Y eso es precisamente el encanto que tiene el ambiente en la escuela. Nosotros, ciertamente es nuestro trabajo. Alguien dice, es vocación, yo no creo mucho en la palabra vocación, creo más en la palabra compromiso, creo que ese es parte de nuestro compromiso social, es parte de nuestra profesión, y además lo hacemos con mucho agrado, esto nos permite mantener una comunicación afectiva muy estrecha con los niños. Y esta parte de escuchar a los niños es una responsabilidad muy grande también. Claro, ¿cómo claro. ayudar a todos los niños, maestro? ¿Cómo ayudarlos a todos? Porque además tienen grupos grandes, no son dos ni tres. Son grupos de sobre todo en gobierno, de 30, 40 niños. Un servidor suyo tiene, el ciclo pasado tuve más, ahorita tengo 37 alumnos que son de primero, imagínese, segundo y tercer grado en una misma aula. Somos nada más dos maestros aquí en la escuela. Y yo tengo de primero, segundo y tercero, pero se convierte, y yo así lo he visto siempre con ellos, yo siempre les he comentado lo mismo, cerrando el portón de la escuela somos una familia, nos protegemos entre todos, nos preocupamos por todos, cada uno tiene una mochila especial, cada uno trae cargando desde muy pequeño una realidad que lo vuelve diferente a los demás. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para identificar qué es lo que cada niño carga y también posibilitar dentro de nuestras, ahora sí válgase la redundancia, dentro de nuestras propias facultades, posibilitar su felicidad dentro de la escuela. Y es difícil el tener tantos niños y más de diferente grado. ¿Eso se llama vocación? Repito, yo no creo mucho en la palabra vocación. Mire, como producto de la palabra vocación se ha
se han perdido de vista muchas cosas. Específicamente en el magisterio sucede algo que no sucede en las demás profesiones. Ejemplo, nunca vamos a escuchar a un ingeniero que diga, gracias a un ingeniero tienes la casa donde vives, el camino donde transitas, o gracias a un doctor, dijera, el doctor sigues vivo, tiene las vacunas. Pero en el magisterio sí existe, o sea, hemos sobrevalorado nuestra profesión, y yo creo que en aras de esa sobrevaloración también hemos cometido grandes errores de omisión. Tenemos que aceptar con toda humildad que somos parte de un engranaje social muy complejo. A nosotros nos tocó esta parte nada más del engranaje, y lo tenemos que hacer con toda la responsabilidad del mundo. Pero si en el camino lo podemos disfrutar, el trabajo se convierte en algo maravilloso. Qué bonitas palabras, maestro. Felicidades, muy buena respuesta, me encantó. Y es una maravilla poder conocerlo, de verdad le agradezco muchísimo, mi respeto, porque el trabajo que usted hace, lo hace con amor, y eso, pues eso no tiene precio, eso no se paga, y eso hay algo, pues, tampoco se pide. Claro, a raíz del proyecto han surgido cosas muy bonitas, porque yo inicié este proyecto de edición y narración de cuentos hace como 14 años ya, y lo inicié más solo que un perro en la luna, dice el poeta, mucho, muy solo, pero empezamos picando piedras, equivocándonos, cometiendo errores, yendo incluso contracorriente, escuchando opiniones adversas a la filosofía del proyecto. Pero luego de todos estos 14 años tengo anécdotas, infinidad de anécdotas. He podido platicar con alumnos de toda la República Mexicana. No hay un estado del que yo diga, con lo de este estado no he platicado. Pero además he podido dar talleres a alumnos de Guatemala, de El Salvador, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Ecuador. Acabamos de tener la semana pasada, no esta semana, el día martes, tuvimos un encuentro con alumnos de quinto y sexto de educación básica en Uruguay, en Montevideo. Hemos tenido talleres con alumnos y docentes de Estados Unidos, de España, de Bélgica, de Italia. Es algo maravilloso hasta donde hemos podido lograr que no su servidor, que el proyecto, que la intención del proyecto se conozca, que es precisamente sembrar las semillas para que entre los padres de familia, los maestros y todos los actores sociales podamos abonar el terreno para obtener una abundante cosecha. Maestro, usted que ha trabajado con los niños, usted que les cuenta cuentos, yo creo que los conoce muy bien por medio de su experiencia. ¿Qué es lo que le hace falta en este momento a nuestros niños? A esos niños que de repente ya se nos están perdiendo en tanta cosa. ¿Qué les hace falta a nuestros niños? Mire, yo creo que la pregunta más interesante sería, podríamos hacer más interesante la pregunta, ¿qué nos falta a nosotros los adultos entregarle a los niños? Eso es lo más interesante, que en qué parte de nuestra adultez hemos perdido de vista que ellos son los adultos del futuro, que ellos son los funcionarios, los gobernantes, los profesionistas, quienes le van a dar vida al mundo. Y yo creo que ahí tendríamos nosotros que pensar qué nos falta por hacer. Nos falta abrirles espacio, nos falta escucharlos, nos falta diversificar las oportunidades que ellos tienen de aprender y de divertirse, porque lo más importante no es que los niños aprendan, lo más interesante es que se emocionen mientras aprenden, porque eso es el más del 50% del trabajo ganado. Y yo creo que cuando un niño se emociona por ir a la escuela, se siente verdaderamente enamorado de sus amigos, de su escuela, de su maestra, de su maestro, está emocionado por ir a la escuela, lo demás es fácil, todo está dado, es nada más cuestión de guiarlo, orientarlo tantito y ellos caminan rumbo al engrandecimiento personal. Pero creo que lo que nos hace falta es precisamente eso, diversificarles las oportunidades, abrirles nuevas posibilidades, quitarles un poquito los teléfonos celulares y permitirles que ellos
que ellos conozcan por cuenta propia de la voz de mamá o de papá los cuentos, las anécdotas, las historias. Eso es algo que hace mucha falta en este tiempo de pandemia. Y en esa época en que los papás trabajamos y también nos metemos a los celulares y tampoco los queremos dejar, sí, porque también estamos en redes sociales. Ya claro, también los papás hacemos TikToks, ya también los papás estamos dependiendo de un celular. ¿Cómo podemos iniciar los papás para poder cambiar estas dinámicas y poder acercarnos a nuestros niños? Mire, yo he trabajado precisamente todo el mes de febrero y marzo, trabajamos algunos talleres con madres de familia, sobre todo porque no relegamos la figura del padre, pero en el acompañamiento escolar la mamá tiene una presencia de más de 70%. Entonces hemos trabajado precisamente esos talleres vía Zoom con docentes y sus madres, padres de familia, y con ellos hemos platicado cuáles son las oportunidades que se pueden aprovechar para lograr dos cosas. Primero, fortalecer los lazos familiares. Segundo, posibilitar que los niños aprendan de manera diferente. Hay muchísimo trabajo por hacer, hay muchas cosas por hacer. Miren, sucede algo raro. Yo creo que no es exclusivo de México, es en la mayor parte de América Latina. Nosotros hemos dicho que cuando viene a capacitarnos alguien, y si viene del otro lado del mar, es especial, es alguien a quien vale la pena y no escuchar y pagar lo que sea que se tenga que pagar por llevar un taller. Pero de este lado del charco también se cocinan habas, ¿eh? Entonces nosotros hemos hecho un trabajo muy duro, muy tesonero. He investigado mucho tiempo, he acumulado bastante, bastante experiencia, y es esa experiencia la que yo he puesto al servicio de los compañeros maestros y al alcance de los padres de familia, porque ellos son los vectores que me permiten llegar a los alumnos. Yo sueño con el día en que tengamos un país lleno de lectores, de gente que es capaz de reflexionar, de pensar, de analizar su entorno y de proponer soluciones para una vida armónica, una vida llena de paz. Sobre todo eso, armónica, porque la desarmonía de repente se da mucho por la interacción familiar. Hay quienes opinan que hubo muchos casos que en esta pandemia aumentó la violencia para los niños, que hubo situaciones muy tristes. Para estos niños, maestros, ¿qué cuentos hay? ¿Cómo le cuento un cuento a un niño o cómo puedo ayudarlo a salir de ese tipo de situaciones? Porque usted como maestro es el primero que escucha la historia. Claro, claro. Pero yo creo que aquí lo más interesante es generar un lazo afectivo muy fuerte, permitirles que se comuniquen abiertamente. Por supuesto que hay cuentos alusivos, por ejemplo, se llama Las fotos de Carolina, es un cuento bellísimo que habla de ese tipo, Córrele, un cuento maravilloso que habla de qué es lo que tenemos que hacer ante la presencia de un siquiera una señal de violencia familiar. Pero creo que más que eso, lo que realmente hace falta es sentarnos a escucharlos. Nosotros los maestros tenemos la enorme oportunidad, y esto sí es algo que se da solo en nuestra profesión, no en las demás. Tenemos la oportunidad de vivir doble infancia. Somos infantiles el resto de nuestras vidas una vez que tenemos niños, porque su servidor, a mí me ha tocado jugar canicas, jugar trompos, jugar a las escondidas con los alumnos. Es parte de una alegría personal, es algo que va inherente a nuestro trabajo, pero que a nosotros nos da un boleto de entrada para llegar a ser niños de nuevo. Sobre todo esa parte de poder sacar nuestro niño interior es bellísimo y es muy padre esa situación. Sin embargo, maestro, ¿qué pasa o cómo maneja usted cuando llegan niños que en su casa no los dejan ser niños, cuando en su casa los obligan a crecer? Mire, en las escuelas de origen rural, como en la que su servidor trabaja, la mayor parte de los padres de familia son personas del campo,
que viven con recursos muy limitados, que tienen una pobreza extrema. Entonces son niños que han tenido la posibilidad de ir a la escuela, pero con ella misma tienen la única posibilidad de ser niños. El único espacio en el que pueden ser niños, porque se divierten y corretean por las canchas, tienen amigos en la escuela. Entonces creo que a nosotros nos toca privilegiar este espacio como un espacio seguro. De inmediato con eso nosotros hemos abonado bastante al hecho que ellos se sientan mejores. Maestro, una pregunta medio brusca. ¿Por qué ha tenido usted esa preparación, esa experiencia, esa trayectoria? ¿Por qué continuar en una escuela rural? Yo creo que, mira, qué bonita pregunta me acaba de hacer. Yo creo que eso es parte de mi esencia. Yo vivo en Chiapas, soy originario de Oaxaca. Mis padres tienen un estricto, un profundo apego a lo rural, al campo, a la gente, a la que yo considero mi gente. Y yo creo que este es el lugar en el que mi trabajo tiene mayor valor. Es donde exactamente se necesita. Wow, maestro, es usted admirable, de verdad. Y sobre todo irradia ese amor, ese cariño. Y de verdad es sorprendente que a pesar de su trayectoria, pues siga queriendo a su tierra. Ese es un gran valor que muchos hemos perdido. Hay mucha gente que se ha olvidado del amor a la tierra. ¿Cómo enseñarle usted a sus niños ese amor a la tierra, maestro, cuando hay pobreza, cuando hay escasez, cuando no hay recursos, cuando no hay más allá que pueda parecer que haya esperanza? ¿Cómo amarles a esos niños que amen la tierra o incluso que amen la misma vida? Yo creo que aquí la tarea más interesante es ayudarles a identificar que no pueden perder sus raíces, que ellos deben seguir siendo los mismos seres humanos independientemente del lugar a donde les toque volar, pero que nosotros también tenemos la alta responsabilidad de enseñarles a levantar la mira, de enseñarles a ver más lejos, que ellos no tienen por qué seguir la misma historia familiar y terminar cuidando un rancho. Ellos tienen el derecho y la oportunidad sagrada de poder graduarse, de poder estudiar. Yo tengo alumnos que fueron mis alumnos en la primaria y que ahorita son profesionistas y que cambiaron su forma de vida gracias a que pudieron ver un poquito más allá. Hace muy poco se me acercó una muchacha, fue mi alumna, y de repente por la espalda me saluda, me abraza y me dice: maestro, mi vida cambió cuando usted llegó a la escuela. Bendito Dios, qué hermosa bendición y qué orgullo poderlo contar. De verdad, está muy bendecido, maestro. Está lleno de bendiciones. Le agradezco. Y esas bendiciones lo llenan. Porque cuántas vidas ha tocado, pero sobre todo, algo que a mí me sorprende en lo personal es que a pesar de los años, y lo digo con todo amor y respeto, siga teniendo ese amor por los niños, siga teniendo ese amor por su carrera. Porque hay gente que comienza muy entusiasmada, pero a la vuelta de la esquina se les olvida o se distraen con otras cosas y lo perdemos ya únicamente llegan a hacer antigüedad. Sí, nos sucede. Sin embargo, recibí una propuesta hace más o menos como unos 6, 7, 8 años. Alguien me dijo: maestro, por su proyecto, por su trayectoria, por lo que usted puede hacer, creo que lo podemos mover y lo llevamos a tal espacio. Desde este espacio usted va a poder abarcar el otro. Y le dije: muchas gracias, pero no, yo aquí me siento muy bien, creo que este es mi espacio. Cuando yo despegue los pies de acá, creo que me podré marear, así es que yo aquí estoy tranquilo. Eso es bellísimo, que quiera su tierra
y sobre todo que de alguna manera siga contagiando a los demás y sobre todo tocando esas vidas tan hermosas como son las de los niños. En esta situación de pandemia, maestro, ¿cómo en esa comunidad rural o en esa escuela rural ha sido viable o llevadera esta pandemia para esos niños, el poder seguir estudiando, el poder seguir teniendo su escuela? Nosotros nos hemos mantenido en contacto con ellos y llegamos una vez por semana, los vamos rolando y los niños llegan a traer su tarea, a entregar la que les dejamos, a llevar nuevas tareas. Evitamos reglas por esta pandemia, el contacto directo, pero sí hemos estado muy pendiente de ellos. No podemos atenderlos vía virtual porque esto es Chiapas y aquí es muy, muy difícil que podamos encontrar una señal de internet estable. De hecho, estoy transmitiendo desde Tapachula, aquí en las Orilladas, y se supone que es una ciudad muy grande, pero tenemos también dificultad con la señal. Sí. Pues mi reconocimiento para todos los maestros, pero especialmente para usted, maestro, que representa a todos esos maestros fregones que han sacado la casta y han sacado con amor a sus alumnos. Porque orgullosamente podemos decir que en México no es usted el único. Hay muchos maestros que hicieron lo mismo, sin internet, sin recursos, sin nada. Han estado sacando adelante a sus niños. Y con ese tema quisiera que regresáramos después de nuestro primer corte, porque de verdad hay mucha gente que dice, es que esto no estudiaron, es que en este tiempo se perdió el ciclo escolar. Sin embargo, en el mundo, México está siendo aplaudido por su educación, por lo que logró en la educación. Y esos aplausos que el mundo está dando son para los maestros como usted, maestro Alberto, que sacó la casta y que con ese amor a la vida y a sus alumnos sacó el ciclo escolar. Mi reconocimiento, un abrazo y que Dios lo bendiga a usted y a todos los maestros que sacaron la casta para demostrar que sí se puede. Y para esos niños de una escuela rural, de una comunidad que de alguna manera, como usted lo dijo, hay una escasez, hay una pobreza extrema, su maestro es un ejemplo a seguir y un maestro bien fregón. Muchísimas gracias, maestro Alberto. Vamos a nuestro primer corte. Vamos a escuchar los promocionales para que nuestro público, nuestra audiencia sepa de qué no se puede perder durante toda la semana. Y regresamos con usted, maestro Alberto. Perfecto, gracias. Va a ser un gusto. Gracias. ¿Quieres saber de dónde provienen los alimentos que llegan a tu mesa? ¿Quieres ayudar a la economía local? En Ignelia, tradición y esperanza con valor. También te damos a conocer las fundaciones que te ayudan y apoyan en los momentos más difíciles. ¿Dónde? Aquí. En Ignelia, tradición y esperanza con valor. ¿Cuándo? Todos los miércoles a las 10 de la mañana en Proyecto Radio MX.com. Por su pollo. Somos Aimé y Richard en Proyecto Radio MX con sentido social. Y la escuela filial Tuzos Avante. Te esperamos todos los viernes a las 2 de la tarde en tu programa Viernes de Gol. Donde habrá entrevistas, tips, chistes, noticias, retos y muchas cosas más. Clarín. Informativo. El primer noticiero de fin de semana con las noticias más relevantes de México y el mundo. Entrevistas, secciones, debates y mucho entretenimiento. Todo esto conducido por Alejandro Catalán y su equipo de colaboradores. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX. Pensado, ¿cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo. Invierte una hora de tu tiempo escuchando
proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola amigos, mi nombre es Paco Quintanilla y los espero todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más en Proyecto Radio MX. Aquí los espero con invitados de lujo. Entonces no tengo material a la mano, pero ahorita okay. Les voy a comentar dónde pueden conseguir todos los cuentos del proyecto. Ok. Pidiendo cuento, pero bueno, ¿dónde podemos encontrar sus cuentos, maestro? Bien, mire, no tengo lamentablemente material a mano ahorita porque nos agarró fuera del espacio y allá dentro del espacio donde normalmente hacemos las transmisiones y nos ponemos en contacto con ustedes y con mucha gente, tenemos muchísimo material disponible. En esta ocasión lo estamos haciendo por cuestiones de telefonía, cuidados del internet, problemas con el internet, lo estamos haciendo desde el teléfono celular. Pero hay muchísimos cuentos en YouTube, hay un canal de su servidor que se llama De Puro Cuento, escribe usted en el buscador de YouTube De Puro Cuento, y de inmediato la va a enviar al canal. Hay más de 120 cuentos editados y narrados por su servidor, que son apenas una parte de los que hemos hecho, porque yo creo que andamos cerca de los 400 editados y narrados ya durante todo este tiempo. Y hemos tenido la enorme fortuna de leer cuentos, hacer transmisiones en línea para niños de Colombia. Vamos a tener uno la próxima semana, pero hemos hecho con ellos muchísimos encuentros. Para niños de Estados Unidos en alguna ocasión, con niños de España nos pusimos de acuerdo también. Problema con el horario, pero fue algo muy bonito. Y yo creo que lo que hace falta es precisamente eso, descubrir dónde están estos filones de materiales y este proyecto de Puro Cuento, que se debe, por supuesto, a los niños, que les pertenece. Es parte de su patrimonio cultural intangible. Lo único que ha hecho su servidor es servir como el instrumento, nada más que los encaminó, los narró, los contó y los puso en sus manos, pero a ellos les pertenece. Están en YouTube, aparece como De Puro Cuento, de inmediato la va a llevar a mis cuentos, a los cuentos del canal. Muchos de estos cuentos han sido utilizados por Aprende en Casa en sus diferentes versiones, han sido utilizados por la Secretaría de Educación Pública, y curioso, a pesar de que han sido utilizados por la Secretaría de Educación Pública, por supuesto con el consentimiento de su servidor, todavía no ha dicho la Secretaría, maestro, cómo podemos ayudarle para que se establezca el proyecto. Y pues no es algo que necesitemos urgentemente porque hemos podido caminar solos durante muchos años y lo vamos a seguir haciendo. Maestro, estamos en un país al que amo a mi México definitivamente, pero hemos tenido siempre ese tipo de obstáculos, de problemas, donde a nuestros científicos, a nuestros investigadores, a nuestros clientes a veces no reciben los apoyos que se requieren. Y de alguna manera es triste, pero es sorprendente que aún sin el apoyo del gobierno, pues han hecho cosas magníficas. Y han salido adelante, y aquí la pregunta es, ¿cómo le hace, maestro? Mire, ¿cómo le hace para poder lograrlo? Cuando empezamos, y esto es algo que yo he comentado con los compañeros en donde he tenido la oportunidad de presentarme. Cuando yo empecé con el proyecto, existían las computadoras Pentium, y la mía era una Lentium, la cosa más lenta del mundo. Era un verdadero quebradero de cabeza. Pero contra todas esas adversidades comenzamos con los primeros cuentos. Ahora ya tengo un equipo más fuerte que he podido adquirir gracias a los maestros que adquieren los materiales, a los maestros que adquieren también los talleres para sus alumnos, que tienen un costo muy mínimo. Mire, por ejemplo, un taller
para un grupo, para un maestro y sus alumnos, 50, por ejemplo, 50 alumnos, tiene un costo de 452 pesos. Y ahorita le voy a decir por qué el precio. El precio obedece a que adicionalmente yo le envío un USB de 16 GB con 50 cuentos del proyecto, editados y narrados por su servidor, y que llegan hasta su domicilio. Entonces, prácticamente no tiene un costo el taller como tal, porque el material le llega de manera gratuita. Es esto lo que nos ha permitido a nosotros mantener en el camino este proyecto por muchos años. Maestro, ¿y por qué costos tan bajos? Si lo viéramos, no sé. Yo no alcanzo a ver este proyecto. Sí, yo no alcanzo a ver este proyecto como un negocio. Para mí no es un negocio. Para mí esto es filosofía de vida. Es algo que tengo que hacer. Alguien lo tenía que hacer. Entonces, lo que yo hago es precisamente ponerlo al alcance de cualquiera para que los niños en alguna ocasión, allá cuando tengan 20, 25, 30 años, digan, ah, sí, este cuento, yo lo vi, me lo contó el maestro Toral, se trata de esto, 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 y esto es algo maravilloso. Lo que yo persigo es precisamente fomentar el gusto por la lectura. Wow, maestro, me deja una vez más sorprendidísima. Realmente es un gusto poder escuchar que todavía hay maestros como usted. Realmente, pero pues bueno, si algún maestro quiere comprar ese material, ¿cómo lo localizan? En Facebook tenemos un grupo que se llama De Puro Cuento. Lo pueden localizar muy, muy rápido. Hay una fotografía de su servidor ahí en la portada. Y a través de ahí, o bien a través de un contacto directo o vía WhatsApp, dejo mi número de teléfono, es 918-104-4950. Es 918-104-9450. Ese es el número. Maestro, ¿y los papás también lo pueden comprar? Claro, claro. De hecho, mire, me sucedió algo muy bonito, porque estábamos ofertando un taller del manejo de las emociones para padres de familia, por supuesto, el docente y el padre de familia. Pero llegó una persona y me dice, maestro, yo quiero el taller. Y sí, me hace el depósito. Y luego le digo, bueno, y deme el nombre de su escuela, de sus alumnos. No, maestro, es que no es para mi escuela, es para mis hijos. Y se me hizo algo bellísimo porque en el taller tuve a papá, mamá y los tres hijos. Platicamos de cuentos, de historias, de actividades que se podían hacer. De todo, y adicionalmente recibieron también un USB con materiales. Es maravilloso el poder integrar a los papás de esa manera. Claro. Y poder hacerlo, y sobre todo que la gente sepa que está al alcance de todos, porque realmente es un costo, realmente de recuperación, más bien es solamente lo del envío, prácticamente. Sí, prácticamente. Prácticamente nada más. Pero bueno, maestro, cuéntenos. ¿Cómo le hizo usted para poder seguir dando clases durante este año en esa zona rural? Cuéntenos. Nos pusimos de acuerdo con los padres de familia y los lunes de cada semana fuimos a dejar tareas y a traerlas. Nos pusimos de acuerdo con los padres de familia. Mire, hay lugares en que enfermarse es carísimo. Y Chiapas es uno de estos espacios. Aquí es muy difícil para una persona que vive, por ejemplo, allá pegada al mar, que yo vivo muy cerca del mar, es muy difícil salir a las 11, 12, 1 de la mañana buscando un médico que probablemente no vaya a encontrar. Entonces, no tenía ningún caso arriesgar a los chicos. A mí me dio el coronavirus y casi me puso una paliza, pero paliza en serio. Entonces optamos mejor por protegerlos y tenerlos con nosotros nada más los días lunes. Maestro, querer es poder. Es la prueba de que no hay imposibles.
de verdad, para todos esos papás que dicen, es que no se puede estudiar, es que no se pudo hacer, es que el ciclo escolar se perdió, una vez más les demostramos que eso no es verdad. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Fíjense bien, nos enseñó muchas cosas. A los maestros, a muchos maestros, nos enseñó el manejo de las redes sociales, el de las clases virtuales, convertir un documento de Word a PDF, enviar archivos, grabar un video, enviarlo, entrar en este tipo de reuniones que tenemos ahorita. Muchísimos maestros tuvieron la oportunidad de aprenderlo durante la pandemia. Eso es algo maravilloso porque vamos a salir fortalecidos de este proceso. Pero los alumnos también tuvieron la oportunidad de aprender, porque ahora aprendieron a convivir en casa, aprendieron la tolerancia, aprendieron a hacer sus trabajos de manera casi autónoma. Los padres de familia también pudieron aprender porque se tuvieron que meter de lleno a las tareas de los hijos. Recordar cuando ellos iban a la primaria o a la secundaria y vigilar el sentido de la responsabilidad. Yo creo que como verdadero acto de resiliencia, tenemos que aprender a sacar ventaja de este tipo de situaciones y hay que reconocer que nos enseñó muchas cosas. Demasiadas cosas, maestro. De verdad es sorprendente todo lo que pudimos, lo que nos convertimos, en todo lo que nos hemos convertido desde el aprender a convivir por medio de la línea virtual hasta el hecho de aprender de los que ya sabían y de los que no sabían. Es correcto. Eso es muy, muy, muy sorprendente. Maestro, para esos papás que a pesar de todas estas oportunidades tan maravillosas que tuvo esta pandemia, no logramos conectar con nuestros hijos, o no logramos convivir con ellos, o no logramos llevarlos de la mano para que aprendan, para que estudien. Ahora que regresen estos niños a clases, a las aulas, y que los papás están ya, que el maestro lo resuelva, que el maestro lo eduque, que el maestro le enseñe. ¿Qué va a pasar con esa situación, maestro? Porque es algo que a mí me da muchas vueltas. Me ha tocado en esta semana escuchar a varios papás en esa posición y de verdad, usted sáqueme de mi error, maestro, si estoy equivocada, pero yo creo que los papás educan y los maestros instruyen. Creo que si un papá no puede con su chamaco, no le puede pedir al maestro que pueda. O sea, el papá es el que, si el niño no logró en este año conectar, es cosa del papá, no de la escuela, no del gobierno, no de las autoridades, es cosa del papá. Sin embargo, me ha tocado esta semana escuchar papás que quieren regresar para que el maestro meta en cintura al niño. ¿Qué podemos decirle a esos papás, maestro? ¿Qué va a pasar con esos niños que ya saben que van a regresar o que están escuchando que van a regresar para que el maestro los meta en cintura? Yo creo que aquí lo que hay que puntualizar es que, bien lo decía usted hace rato, la familia educa, la escuela enseña español, matemáticas, geografía, formación científica, todo lo demás, pero es la escuela la que se encarga de educar. La actitud de los alumnos se debe a la familia. A la familia se debe la actitud. Con ellos es con los que hay que trabajar desde casa la actitud de estos niños frente a los retos, sobre todo. Muchos padres de familia tuvieron la oportunidad de comprobar, ahora sí, de viva voz, de primera mano, sin que nadie se lo dijera, el comportamiento de sus hijos frente a la escuela, porque de repente decían, no, maestro, qué raro, porque mi hijo en mi casa no es así, pero en la escuela me dice usted que se porta de manera diferente. También eso nos enseñó la pandemia, nos enseñó la verdadera cara de estos chicos y nos enseñó que tenemos muchas cosas que hacer con ellos, que hay muchas cosas que enseñarles. Entonces yo creo que no hay que perder de vista que la responsabilidad de la formación integral de los alumnos se divide así entre padres de familia y maestros. Los maestros no podemos delegar la responsabilidad.
responsabilidad a los padres, y los padres tampoco pueden delegar toda la responsabilidad con nosotros. Pero si el trabajo lo hacemos de manera conjunta, el resultado va a ser mejor. Y entre maestros se da. De repente decimos, es que el padre de familia no nos apoya, pero no le decimos cómo. Pero si nosotros al padre de familia le damos un material y le decimos, mire, su hijo tiene problemas para sumar, vamos a suponer, para hacer sumas con números que van de dos cifras de manera mental, pero con este juego van a jugar a esto, y usted le va a explicar, ahora sí ya le dije al papá qué problema tiene el niño, cómo me va a ayudar y con qué me va a ayudar. Yo creo que ese es el tipo de comunicación que se debe crear entre el docente y el padre de familia. Vaya, cuando nosotros vamos al doctor, el doctor nos escucha y luego de que nos escuchó nos revisa y luego de que nos revisó nos explica y al final nos da la receta. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer los maestros. Explicarle al padre de familia cuál es el problema, el origen probable de los problemas, la forma en que se puede arreglar el problema y finalmente darle un material concreto para decirle, ayúdeme usted con esta parte. Está difícil, maestro, se dice fácil, pero... Sí. Pero, mira que pero no. Está muy difícil. Se convierte en una práctica. Yo creo que lo más difícil es, y con lo que nosotros debemos batallar todo el tiempo, es cambiar el discurso por el recurso, convertir el discurso en un recurso, convertir la palabra en una herramienta, convertir todas las explicaciones en un juego y decirle así funciona, así lo van a jugar y estos son los resultados que esperamos. De esa manera la cosa es más concreta. Muy, muy buen término, muy buen concepto, convertir el discurso en un recurso, se oye excelente, es muy, muy buen concepto y vamos a ponerlo en práctica porque este regreso a clases va a ser muy polémico. Sí, para todos, hay muchos, para todos. O habemos muchos papás que decimos, pues, ¿para qué un mes, maestro? Sí. Pues ya mejor hasta el ciclo que entra. Pero hay muchos que dicen, ya no, vemos, ya este mes, ya que regresen. Ya vemos muchos maestros que decimos, ya no entro en este uniforme. Ya no, es que sí, esa es una parte que no solo los maestros, los papás, tenemos que comprar uniformes porque los niños ya no entran en los uniformes. ¿Sí? Y no necesariamente porque hayan subido de peso, sino porque crecieron. En un año sí, los chicos crecen. ¿No? Y ahorita hay que comprar uniformes, zapatos, porque seamos honestos, en casa, pues los niños andan luego en pijama tomando la clase, o andan descalzos, o sea, y los zapatos también ya no les quedan. Igual y quedaron todavía servibles los zapatos, pero pues ya les creció el pie. Entonces, ahorita para regresar a clases hay que comprar todo todo material nuevo. Entonces, sí, todo material nuevo. Entonces, yo creo que sería, hay que hacerlo. Y los maestros, pues los papás también estamos comprando ropa donde entremos. Eso es indudablemente algo que nos está pasando a todos, definitivamente. Pero regresamos siendo otros maestros. Claro, claro. Siendo regresamos fortalecidos. Yo lo decía hace rato. Se trata de aprender precisamente de eso, de aprender desde la adversidad, de aprender cosas nuevas, de sacar ventaja de las adversidades, porque eso es lo que finalmente nos vuelve más fuertes y nos hace más sabios. Yo creo que nosotros tenemos la entera responsabilidad en este momento, sobre todo los maestros, de servir como ejemplo para nuestros pequeños y decirles, podremos salir adelante, confía, pero hazte esfuerzo, trabaja, esfuérzate, comprométete. Leí hace mucho tiempo algo muy bonito que marcó mi vida y decía, nada puede fallar cuando el corazón está de por medio. Yo creo que este proyecto tiene todo el corazón adentro. Hemos estado trabajando con él muchísimos años, firmemente convencidos de que este es un patrimonio que le pertenece a los niños, que esto es algo que ellos deben saber porque es su riqueza.
es algo que debe estar en sus bolsillos, en sus almas, en sus cabezas, deben estar todas estas historias con las que nosotros tuvimos la oportunidad de crecer y con otras nuevas historias que se están creando, por supuesto, y yo estoy firmemente convencido de que, pues, a lo mejor esta es la tarea que a mí me tocaba hacer, ¿no? Y lo hice con mucho agrado. He tenido la enorme fortuna de viajar prácticamente por todo el país por este proyecto. He dado talleres y conferencias en más de 85 o 90 ciudades del país. Hemos estado dos veces como invitados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es algo maravilloso, lo más importante de América Latina. Pero yo creo que hay premios muy grandes que se van a quedar por siempre en nuestra vida. En alguna ocasión, un niño, precisamente en Ciudad de México, llegó acompañado de su mamá y me dijo: maestro, viajamos 4 o 5 horas y mi hijo quería venir a conocerlo y a regalarle una manzana. Algo maravilloso, algo muy bello. En alguna otra ocasión, me parece que fue en Tuxpan, en Veracruz, estábamos comiendo porque nos recibieron las maestras. Al otro día íbamos a tener un taller y uno de los niños no veía su platillo, me quedaba viendo y yo estaba platicando con las maestras y no me despegaba la mirada. Y me dice la maestra: ¿sabe qué? Dice que nos callemos porque quiere oírlo hablar, conoce todos sus cuentos y le encanta su voz. Y es algo maravilloso que ellos nos puedan identificar desde las historias. Es algo que hemos hecho con mucho agrado, con mucho gusto. Pues bueno, maestro, viene muy ad hoc la siguiente pregunta que le voy a hacer. Esta la hace una persona que nos está escuchando, es la señora Aide. Y ella hace la petición, primero pues lo felicita por su trabajo. Y muchas gracias, señora Aide, por estarnos escuchando. Ella prefiere omitir el nombre de su niño, pero su pregunta de ella, su petición es: ¿qué le puede decir a usted a su niño? ¿O qué cuento le puede poner a su niño? Porque su esposo falleció de COVID. Ya tiene casi 6 meses y su niño no lo puede aceptar. El niño no termina de superarlo. Entonces, ahorita escuchando el programa, se han sentido inspirados y ella pide que le dé unas palabras a su niño y que le diga qué cuento puede escuchar. Mire, yo creo que más que un cuento, lo que el niño necesita es un abrazo, es permanecer debajo de las alas de mamá. Necesita mucha atención, necesita muchas palabras de afecto, pero le puede servir muy bien. Ahí en el canal lo tenemos, y si no lo tenemos en el grupo de Facebook, se llama El Cuento No Es Fácil, Pequeña Ardilla, que habla precisamente de eso, de la pérdida. Tenemos Más Allá del Gran Río, que es un cuento maravilloso, pero hay uno muy bonito que editamos y lo tenemos en Facebook, se llama Llora, Corazón, Pero No Te Rompas, que es un cuento maravilloso que nos ayuda precisamente a que los niños comprendan esta dualidad que existe entre la vida y la muerte, entre la tristeza y la felicidad, el amor y el desencanto. Muchísimas gracias, maestro. Y regresando de nuestro siguiente corte, le quiero contar que ese cuento de Llora, Corazón, Pero No Te Rompas, esta niña tan grandota que ve aquí usted, yo lo escuché cuando me divorcié. Y se me quedó la costumbre, en cada tropiezo lo vuelvo a escuchar. En cada desilusión lo vuelvo a escuchar. Ahí está disponible. Lo tenemos. Es un cuento maravilloso. Algunos cuentos no los podemos subir al canal. Algunos cuentos no los podemos subir al canal por las cuestiones de derechos de autor. A mí me pareció este un cuento muy bello, entonces precisamente con la intención de ayudar a los niños que estaban pasando algún problema emocional por una pérdida familiar por el COVID. Editamos este cuento y está en nuestro grupo y en nuestra página, que se llama De Puro Cuento, también en Facebook, y tiene cerca de 1 millón de reproducciones. Es un cuento muy, muy bello. Claro que sí. Y pues bueno, vamos a nuestro siguiente corte, maestro. Se nos está yendo el programa de volada, pero está siendo muy nutritivo. Y sobre todo ahorita que mencionó ese cuento, el corazón se me hizo chiquito.
Y pues vamos a escuchar a Highbone con la canción Sin Amor. Y regresamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Ay. Damaris, no te escucho, no escucho nada. Sí, ya la escucho. Sí, ya. Ah, ok. Ya estamos aquí, entonces, que de repente dejé de escuchar y yo pensé que ya había perdido mi señal. Pero qué bueno que ya estamos de regreso. Y pues bueno, maestro, como este cuento
de llora corazón, pero no te rompas. Aparentemente es para los niños. O es un cuento pensado en niños. Sin embargo, a los adultos también nos llega. Y está explicado de una manera tan tierna que de verdad se nos estremece el alma. Pero le invito a descubrir que hay historias que nos aprietan el corazón y lo dejan estrujado por completo. Ejemplo, mi abuela tiene Hals, que es un cuento maravilloso que habla de una niña y su abuela que empieza a tener problemas de Alzheimer. Es una historia hermosísima, esta de No es fácil, pequeña ardilla, que es de una ardilla que pierde a su mamá y la extraña. Y es lógico pensar que su mamá se perdió por la acción de un cazador. Por ejemplo, Mi primer platero, que es un cuento maravilloso. Yo siempre te querré, de William Halsen, creo que es. Es una historia hermosísima de un niño que tiene una mascota que se le muere ya viejita porque han pasado muchos años. Mis alumnos, muchos de ellos terminan llorando con los cuentos. Es algo muy bonito. Por eso es que yo creo que la enorme ventaja que me ha dado este proyecto, y yo así lo veo, yo lo he dicho siempre, yo no creo tener una voz especial para los cuentos, no de ninguna manera, pero hemos buscado por todos los medios que a través de la voz sean capaces ellos también de percibir la emoción que el autor quiso poner en el cuento. Entonces, hay muchos niños que escuchan los cuentos y se ponen a llorar. Es que yo creo que eso es lo que importa, maestro. Yo creo que esa es la magia, porque es como el arroz. Todos podemos hacer arroz, pero hay a quien le queda muy sabroso. Y todos podemos leer cuentos, pero no todos podemos transmitir la emoción del cuento. Y yo creo que esa es la bendición que usted tiene. Transmite. Transmite la vibración de esa emoción, de ese sueño, de ese cuento. Yo recuerdo la primera vez que escuché ese cuento yo estaba muy, muy triste. Muy triste porque en ese momento yo me estaba divorciando y realmente era algo así como complicado. Y alguien por ahí me dijo, escucha ese cuento, te va a ayudar. Y sí, me ayudó a levantarme. Y a la fecha es de mis herramientas consentidas porque cuando llego a sentir que me resbalo, cuando llego a sentir como que, ay, eso está medio difícil, escucho mi cuento. La invito a que lo busque. La invito a que lo busque en nuestro grupo de Facebook. En nuestra página también, por ahí está Llorar con Esto, narrado y editado por su servidor. Lo vamos a escuchar, maestro, definitivamente sí. Y yo lo voy a comprometer para que regrese al programa, pero que regrese con cuentos para que nos narre cuentos. Por supuesto, nos pondremos de acuerdo. Vamos a agendar bien para que lo pueda yo recibir desde allá de casa y podamos prácticamente hacer una transmisión más formal, y entonces va a ser un gusto enorme hablar de cuentos, hablar de historias, hablar de todo esto que tiene que ver con el gusto por la lectura. Sí, porque realmente tenerlo usted y no escucharlo con un cuento, se siente feo. Va a ser un gusto, nos ponemos de acuerdo. De tanto quiero agradecerle la invitación, ya estamos sobre el tiempo, tengo un taller más o menos como dentro de unos 15 o 20 minutos más con unos amigos que son de Nayarit, va a ser un gusto estar con ellos, pero le agradezco mucho la invitación. Reciba un abrazo enorme desde esta su casa. Claro que sí, maestro, y es también un honor que haya estado con nosotros. De verdad, pudiéramos tener más tiempo, pudiéramos platicar más, pero pues vamos a terminar este último bloque, porque es un gusto tenerlo a usted por aquí. Vamos a ver si me lo quiere. Le estoy compartiendo. Este es el... Un gusto enorme. La invitación, pues, nos ponemos de acuerdo por cuestiones de agenda, junto con ustedes desde esta su casa de Chiapas, por una abundante cosecha de lectores. Un abrazo desde Chiapas. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias.
Le agradezco mucho y es una bendición de verdad haberlo tenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y pues bueno. Pues vamos a continuar nosotros con esta parte de los cuentos maravillosos, de qué nos sirven, para qué nos apoyan, para qué nos ayudan. Y es magnífico leer un cuento y poder sentir y poder vibrar la lectura de un cuento, aunque puede haber una novela, puede haber un poema. Lo importante es vibrarlo. Es bien importante lo que el maestro Alberto nos compartió, porque la interpretación que lo podamos dar es lo que nos va a hacer la diferencia de poderlo sentir, de poderlo vibrar, de poderlo incluso abrazar. Y sobre todo la lectura nos lleva a la imaginaría, a poderle dar esa forma, ese concepto de la lectura. A veces es difícil leer porque no tenemos el hábito, no tenemos esa disciplina. Sin embargo, cuando nosotros vamos poco a poco tomando ese hábito, el cerebro hace ejercicio. Es como hacer gimnasia, es como ir al gym, es como salir a correr todas las mañanas. Exactamente igual es nuestro cerebro. Es bien importante por eso fomentar la lectura, a hacer sopa de letras, hacer ajedrez, dominó, el poder estar jugando constantemente, porque la imaginación es algo que no debemos dejar de perder. No debemos olvidar que venimos a este mundo a jugar, a experimentar, y todo, absolutamente todo, se aprende paso a paso en cada experiencia. Y pues hay muchos cuentos padrísimos, pero a mí me gustaría hacer una pequeña mención, por ejemplo, de los cuentos de Walt Disney. Algo que todos crecimos queriendo ser: la princesa Blancanieves, o la princesa Cenicienta, o la princesa... Y vamos creyendo con eso, creciendo con esos códigos de creencia, y nos vamos desenvolviendo con esos códigos. Y hay cuentos que de verdad nos pueden ayudar a salir adelante y producir un mensaje muy bueno, pero hay cuentos que también a veces nos marcan en la vida, como es esta parte de decir: espero que alguien venga a rescatarme, espero que en algún momento alguien venga y me salve. Y la mejor persona que está para salvarnos el día de hoy, pues somos nosotros mismos. Somos nosotros los primeros que nos tenemos que rescatar. Y en este proceso que ya estamos terminando de trabajar en casa, de estudiar en casa, de volver a la nueva normalidad, regresamos, como bien dijo el maestro Alberto, regresamos todos consolidados, fortalecidos, fuertes. Pero también hay quienes regresan con nuevas experiencias dolorosas, o regresan sintiéndose incompletos, o regresan sintiendo que algo les falta o que alguien les falta. Para todos ellos, nuestro abrazo y nuestro reconocimiento, porque también ha sido algo complicado salir adelante. También ha sido algo complicado el volver a empezar sin esas personas. Y esta parte de la pandemia, pues hizo que matrimonios que a lo mejor eran más o menos llevaderos, pero que la situación ya estaba fracturada definitivamente, a raíz de la pandemia decidieran separarse. Algo que se estaba postergando, pues vino a hacerse presente. Y entonces tenemos esas familias que se quebraron, no solamente por decesos o defunciones, sino por divorcios, por separaciones, por agresiones. Esas personas también un abrazo muy fuerte, también un reconocimiento muy fuerte. Y sobre todo el saber que siempre hay un cuento que nos puede ayudar a salir adelante. Y pues, así como del otro lado del charco, pues están los cuentos maravillosos de Jorge Bucay. Pues aquí tenemos en Chihuahua al maestro Alberto Toral, que es un orgullo que sea mexicano,
y que cuente esos cuentos y que les transmita de esa manera, porque los cuentos nos ayudan mucho, nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a crecer. Y los cuentos, para bien o para mal, nos llegan a marcar. Por eso es importante escoger nuestra lectura y aprender el mensaje oculto que puede venir en este cuento. Es por eso importante retomar la lectura y hay que seguir adelante con la lectura. Es bien importante por eso saber qué podemos elegir y no perder esta idea o este hábito de contarle cuentos a nuestros niños y nosotros también contar los cuentos, porque los cuentos nos dejan una excelente enseñanza. Este ha sido un programa realmente que he disfrutado muchísimo y me recuerda a muchos cuentos. También me recuerda a los cuentos que me contaba mi mamá. Entonces, hay que seguir contando cuentos y hay que tener el hábito de la lectura, el hábito de abrazarnos, de querernos y de estar orgullosos por todo lo que logramos en este año de pandemia. Porque al final fue un aprendizaje para todos y una vez más se demuestra que los mexicanos somos fuertes, somos fregones, salimos adelante, sacamos la casta. Y las familias unidas y todos juntos vamos a salir adelante. Y pues vamos a nuestros siguientes promocionales, porque es importante que escuchen todo de lo que no se pueden perder en el proceso de la semana. Todos los programas que tenemos, que tiene Proyecto Radio MX para ustedes. Vamos a nuestro corte y regresamos. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picosito. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Lo oí, me gustó. Lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. Sí. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Entre Roomies! Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace Legal, donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa. Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes, sí, anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados, nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. Estamos de regreso una vez más aquí con este hermoso programa que es The Hot para terminar este hermoso programa que ha estado maravilloso, una lección de vida y sobre todo recordarnos la importancia que tienen los cuentos. Pues muchas gracias al maestro Alberto Torán por haber estado con nosotros, fue una maravilla el haber compartido su experiencia y pues bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, los que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias a Damaris ahí los controles. Muchísimas gracias a Jorge Escamilla, Proyecto Radio. Gracias por este programa. Muchas gracias a Abba Padre por este programa. Y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos escuchan día con día y que cada sábado están aquí. Los espero el próximo sábado para hablar nuevamente de un programa interesante porque su programa de Hot es un espacio para ustedes, donde tienen acceso a toda la información, pero su decisión es su elección. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a Eli por su colaboración y los esperamos el próximo sábado. Gracias. Hasta pronto.
su fin por hoy. Nos escuchamos el próximo sábado con más sorpresas, invitados y respuestas aquí en proyectoradiomx.com. Y recuerda, te esperamos sin miedo a preguntar, porque tu elección es tu decisión. En casa, quédate en casa, quédate en casa.